riesgo más grande está aquí en Venezuela. Fíjense esto, que es la información, que esto está, se los garantizo. El mazo, ¿cómo es? Sin truco ni maña, el mazo no engaña. Lo que estoy leyendo aquí es inteligencia, no es información. Voy. En la continuación del día después, previsto para concretarse en este mes de octubre, ya se dieron las reuniones orquestadas por Ricardo Haussmann en la ciudad de Boston, Estados Unidos, con dirigentes de la oposición venezolana, en la que se discutieron durante 4 días el plan del día después para iniciar un gobierno de transición. En este cónclave estuvieron presentes varias joyas, comenzando por Julio Borges, José Guerra, David Smolaski, Carlos Vecchio, Juan Andrés Mejías, Gustavo Tarre, Roberto Patiño y no podía faltar Luis Almugre. Dentro del plan del día después ya están planificadas una serie de acciones que serán ejecutadas en 4 fases. Primera, la cual ya se encuentra activada y obedece la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de obtener los 35 votos electorales del estado de la Florida. Por eso es que hemos visto al presidente Trump en los últimos días haciendo tanto hincapié en los venezolanos radicados en el Doral de Miami para que participen en las elecciones legislativas del 6 de noviembre de este año, cuando se renovarán los 446 escaños del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. Resulta que ahora los venezolanos radicados en el estado de la Florida están desplazando a los cubanos de la segunda generación, lo que ha permitido que esos venezolanos electores sean considerados por los grupos de poder. Fase 2. Se encuentra en etapa preparatoria con reuniones entre Julio Borges y comandos norteamericanos. Si usted le cae una bomba en su casa, no le eche la culpa a la revolución, échesela a Julio Borges. Evaluando las unidades militares en Venezuela y la forma de cómo infiltrar otras unidades militares de vital importancia, especialmente en las ciudades de Caracas, Maracay, Valencia, Puerto Cabello, La Guaira, San Cristóbal y Maracaibo. Fase 3. Esta fase igualmente se encuentra en desarrollo. Se conoce que realizan reuniones privadas entre el presidente de los Estados Unidos y presidentes de países aliados. En esos encuentros se muestran evidencias falsas, videos, fotografías y audios preparados por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para la confirmación de elementos fundamentales que justifiquen una intervención militar en Venezuela, tales como violación de derechos humanos, narcotráfico, corrupción y sometimiento de la población civil, especialmente de los sectores populares, definiendo entre los objetivos a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, el entorno presidencial, el alto mando militar, los comandantes de componentes militares y los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado. También en esta fase se prevén otras sanciones contra el entorno de los líderes del gobierno bolivariano, con nuevas inclusiones en la lista mensual que elabora la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés. Por otra parte, esta fase lleva consigo las acciones del próximo embajador de los Estados Unidos ante la ONU para concretar reuniones con las otras delegaciones del mundo capitalista, exhibir videos y evidencias montadas y para disuadir cualquier apoyo y solidaridad con el gobierno venezolano. Fase 4. Actualmente se encuentra en proceso de redacción por parte de la CIA, la cual será sometida luego a revisión por la parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, para su presentación al presidente Trump, quien deberá remitirla al Senado de manera de poder contar con el aval para legitimar la invasión prevista contra Venezuela. Todavía se evalúa si será encubierta o no. También hay que denunciar a tiempo una fase ordenada recientemente por el criminal Julio Borges. Esta etapa conlleva el colapso de toda Venezuela y especialmente va dirigida a atacar y sabotear las instalaciones de PDVSA y del Sistema Eléctrico Nacional. Actualmente están en el proceso de reclutamiento de trabajadores de la industria petrolera, especialmente aquellos que son de la oposición abiertamente. Tienen en la mira en primer lugar al complejo petroquímico El Tablazo, ubicado en el estado Zulia, donde por cierto el lunes 15 de octubre pasado ya se asomaron los indicios del sabotaje ordenado por Julio Borges, cuando extrañamente un tanque de etileno estuvo a punto de explotar, por lo que generó alarma en los trabajadores y poblaciones vecinas. ¿Se imaginan que eso hubiese ocurrido? Gracias a los trabajadores patriotas que conocen muy bien el sistema y aplicaron a tiempo los protocolos de seguridad, lograron impedir que se materializara una desgracia. Otra instalación de PDVSA que está en la mira de Julio Borges es el centro de llenado de combustible ubicado en Guatire, estado Miranda,
donde tiene las intenciones de hacer uso de explosivos para paralizar la planta y por ende la distribución de combustibles en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital. Ya están haciendo los estudios de área e identificando los puntos claves de estas instalaciones. Alerta a todos, porque el criminal y asesino Julio Borges está en una nueva etapa de desespero y es lo que lo hace de más cuidado. Julio Borges ahora es un terrorista mucho más peligroso que el mismo Luis Posada Carriles, de quien recordamos que voló el avión de Cubana Aviación con personas inocentes. Alerta, compatriotas, los compañeros de allá de Guarenas, a quien ustedes vean por ahí, denúncienlo. Denúncienlo. No tienen escrúpulos. Por eso cuando uno ve como que se fue la luz en tal lugar, mire, la primera es el saboteo. La primera es el saboteo. No hay nada fortuito aquí. Nada, absolutamente nada fortuito. Y desgraciadamente hay gente que no ha entendido que Julio Borges está en Colombia, en España, y al que metan preso aquí, aquí se va a quedar preso. No hay chillido después de ningún tipo. Numeral, chavismo es... Numeral, chavismo es... Aquí entremos.